Emergencia Nacional está trabajando, intentando paliar el mal momento que están pasando más de 2.000 familias solamente en Asunción. Hasta este momento ya asistieron a unas 800 familias según los reportes. Con las intensas y atípicas lluvias registradas en marzo, el río creció rápidamente alcanzando más de 5 metros y afectando a más de 2.000 familias. Hasta el momento en Asunción fueron asistidas unas 800 familias. Autoridades de la SEN y de las fuerzas castrenses se reunieron para la habilitación de los refugios en el RC4, la primera división de infantería, y los predios, Excopaco y Excopagas. También van a habilitar refugios en predios de otras instituciones, ya que el río seguirá subiendo en las próximas semanas. A nivel país, los damnificados por las lluvias superan las 14.000 familias y el gasto estimado está cerca de los 2.000 millones de guaraníes. Hoy estamos al cierre del día con 2.100 familias afectadas, de las cuales hay un porcentaje importante de las mismas que se han trasladado a viviendas de familiares y amigos. Con 6.50 tenemos condiciones en todos los albergues que hoy están funcionando y que fueron habilitados en su momento de albergar a todas las familias que así lo requieran. Existen familias que no quieren ir a los predios militares, ¿verdad? Hasta ahora no entendemos por qué. Las mismas seguramente van a estar siendo instaladas o asistidas en predios que seguramente la Municipalidad de Asunción va a estar determinando.